en Apocalipsis capítulo 22 Apocalipsis capítulo 22 y hermano estoy muy agradecido al Señor por permitirme predicar la palabra por permitirme permitirme eh, dedicar buena parte de mi, de mi tiempo y de mis días al estudio de la palabra y por permitirme predicar esta serie de mensajes que me han hecho mucho bien a mí personalmente. Si vosotros me hubieseis visto en mi escritorio, ha habido momentos donde he llorado, donde me he reído a carcajadas prácticamente, donde me he reído tranquila y serenamente yo solito, de puro gozo. Ha sido una bendición. Hay, hay muchas cosas buenas que la vida nos da. Mis hijos, mi esposa, la amistad, la intimidad con la gente que quiere. Pero ninguno supera esos momentos. Cuando el Señor se te acerca y no solamente te hace entender un concepto, sino te deja sentir su presencia y saborear su dulzura y experimentar su poder, su potencia, su bondad, como es un momento ninguno. Quiero mucho a mi esposa y ella me llena de mucha orgullo y satisfac satisfacción. <laughs> de mucha satisfacción, hermano. Tantas cosas buenas que el Señor me da a través de ella. Amo a mis hijos, Samuel, Elías, Dámari, y me dan tanta alegría. A mis padres, los amigos, la iglesia. Me gustan un montón de cosas, un montón. Yo necesitaría, yo creo que soy de los. Necesito los siglos de los siglos para disfrutar, para hacer todas las cosas que me, que me encantaría hacer. Pero de toda esa, experiencia, toda esa experiencia, espero que nadie se sienta celoso. No pueden compararse. Y todo eso es, es como una eh, primicia, una probadilla de lo que viene. Hace seis meses, el 6 de septiembre concretamente, os dije que la bestia que sale del mar, los 144.000, la marca de la bestia, el 666, el dragón escarlata, el, el, el testigo falso. Eh, los cuatro jinetes, el milenio, habían sido cosas que hasta la fecha yo había esquivado, a veces con más, a veces con menos elegancia, pero había había procurado mantenerme a una distancia prudencial de todas esas cosas. Pero el 6 de septiembre os dije, pero ahora estoy deseando abrir este libro y comentar su contenido. Y estoy deseando hacerlo con un corazón pastoral. Yo no quiero llenar, eh, transmitir datos, transmitir solamente información para satisfacer la curiosidad de los curiosos, tampoco quiero alimentar el debate teológico. Eh, lo que quiero es hablar al corazón del pueblo de Dios en, me en medio de sus luchas y de sus batallas. Yo dije en ese día que alguien había hablado de Apocalipsis como siendo el sur, -sur corda es decir, que quiere decir literalmente levantemos nuestros corazones. Es una llamada a levantar nuestros corazones. Y me alegra saber, varias personas me lo habéis dicho, varias, y es mi experiencia también, que en algunos de los momentos donde hemos estado proclamando estas cosas, lo que nos pedía el cuerpo era levantarnos y aplaudir o gritar una alabanza al Señor. Sí, Está bien, no estoy animando a que, a, a, a que lo hagamos indiscriminadamente, pero sí, estu, sí estoy celebrando el hecho de que ese haya sido nuestra sensación, nuestra respuesta, porque realmente Apocalipsis es eso: es una llamada a levantar nuestros corazones. Os dije que mi deseo y mi oración en estas semanas, yo calculaba unas 20, finalmente serán 19. Yo dije que el objetivo era que ante la visión de un Cristo vencedor nuestros corazones se levanten, que nuestra visión se aclare y aprendamos a calibrar todas las cosas a la luz de las realidades espirituales, es decir, la vida, la muerte, los sufrimientos, el dinero, el tiempo, las posesiones, las relaciones, los vaivenes de la sociedad los gemidos de la tierra, todo lo aprendamos a calibrar a la luz de las realidades espirituales. En tercer lugar, mi oración era que crezca nuestra admiración y nuestro amor sincero por Dios. En cuarto lugar, que nuestra fe y nuestra paciencia, nuestra perseverancia fuesen robustecidas al comprender la absoluta soberanía de Dios y de Cristo, su absoluto control de todo lo que sucede, de todo lo que sucede. En quinto lugar, que nuestra esperanza fuese afirmada. En sexto lugar, que nuestras vidas se conformen más y más a Cristo el Rey, preparándonos así para su pronto regreso y que podamos estar de pie cuando Él se manifieste. La semana pasada subimos a la cumbre, respiramos el aire limpio de los cielos nuevos y la tierra nueva. Es una manera de decir, no hemos estado allí todavía, pero la palabra del Señor nos lleva, nos anticipa algo de los gozos que nos esperan. Y toda esa tierra, toda esa nueva creación estaba llena del shalom de Dios, de la bendición, de la paz de Dios. Hoy vamos a abordar las palabras finales de este libro. Es una especie de epílogo. Ya hemos estado en la cumbre y ahora Juan cierra esta carta profética en una especie de palabra final, con exhortaciones finales, es un epílogo final para este libro. Pero espero que hoy el Señor también nos siga alentando, afirmando, fortaleciendo, aclarando eh, la visión, etcétera, etcétera. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el final, capítulo 22, Apocalipsis 22, versículo 6. Y dice la palabra del Señor. Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo. Mira, no lo haga, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no sellen las palabras de, esta, de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermano, lo primero que Juan hace en este epílogo es recalcar el hecho de que el mensaje que él está dejando por escrito en este pergamino es veraz, es digno de confianza. Las palabras son palabras fieles y verdaderas. El ángel realmente es un recadero, es un mensajero, como dice su título, su nombre de ángel, es un mensajero, es alguien que trae el encargo o el recado de Dios porta la palabra del Dios de los espíritus de los profetas. ¿Has visto cómo se le llama Dios? El Dios de los espíritus de los profetas. Este ángel que le enseña a Juan estas cosas es simplemente el portador de un mensaje que Dios, el que inspiró a los profetas, le ha dado. El que inspiró a Moisés, a David, a Isaías. Es el que ahora ha enviado a su ángel para mostrar las cosas que deben suceder pronto. Son palabras fieles y verdaderas, porque son palabras de aquel que se llama fiel y verdadero. Y vi un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y como Dios es fiel y veraz, como es veraz y digno de crédito, todas sus palabras son fieles y verdaderas. Su palabra es pura. Acrisolada, dice el Salmo, acrisolada es su palabra. Ha pasado por el crisol, es completamente veraz. No hay que hacerle purga a la palabra de Dios. Su palabra es limpia, toda ella veraz, toda ella fiel, porque Dios no puede mentir, Él no puede confundir a nadie, Él no puede inducir a error. Y su palabra, por tanto, no induce error, ni confunde a nadie, ni hay que hacerle ninguna purga limpia acrisolada en la palabra del señor quiero preguntarte desde ya tú confías confías en la palabra del señor confías en el libro de apocalipsis la revelación que juan recibió del ángel que recibió del espíritu del dios de los espíritus de los profetas tú estás viviendo apoyado en la palabra de dios estás dando crédito a sus promesas o no terminas de fiarte bueno 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 aquí se dicen muchas cosas esto hay que estudiarlo. Lo primero que Juan está diciendo, quiero que sepáis que estas palabras que dejo por escrito son palabras verdaderas, porque vienen del Dios de los espíritus de los profetas. Él es el fiel y verdadero y estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. No dudes, hermano, confía en la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que, cuál es la esencia de esta palabra que Juan recibe? ¿Qué es lo que nos dice el Señor en esencia en esta porción de la escritura? He aquí, yo vengo pronto. Otra manera de decirlo es, mira, yo vengo pronto, ojo, estoy a punto de llegar. Yo, el Señor, el alfa y la omega, el primero y el último, la raíz de David, el linaje de David, el lucero del alba. La estrella resplandeciente de la mañana, estoy por llegar. Hermanos, nosotros vivimos a la espera. El cristiano nunca se pone el pijama, porque espera visita. Está aguardando. Como el atalaya espera la mañana, el creyente, la iglesia, vive en vilo, esperando oír de un momento a otro la voz que diga: He allí, aquí viene el esposo salida a recibirle. Hermanos, cuando el Señor regrese, la Escritura nos enseña que el mundo estará ebrio, con la camisa por fuera, can cantando la tonta canción del borracho. Es una imagen que Pablo da, pero no será así con los creyentes. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses su primera carta, él dice que los que duermen, duermen de noche. Que los que se emborrachan, se emborrachan de noche. Pero nosotros dice, nosotros somos del día. Nosotros no dormimos porque vivimos de día. Nosotros no nos emborrachamos porque vivimos con una mentalidad de estar en medio del día. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, cuando el mundo regrese, cuando el Señor regrese, perdón, el mundo estará ebrio. Distraído en sus cosas, en sus afanes, en sus fiestas, en sus jueguecitos, en, su, en todas esas cosas. Pero el, centile, el centinela no bebe. Se limita a decir lo siento, estoy de servicio. El creyente vive esperando. Hermanos, no es momento de entregarnos a cosas que excitan las pasiones de la carne. No es momento a, de entregarnos a esas cosas que nos hacen estar. Peso. No te enredes. No te empanes. ¿Sabes lo que es empanarse? Búscalo en el diccionario, está ahí. Empanarse. ¿Sabes lo que es? Una empanada mental. Ese, ese, no, no estoy, no estoy jugando, eh. es una palabra del diccionario, es una de las acepciones, no, no es solamente rebozar una cosita con, con pan para freírlo, ¿no? no, es cuando tú te saturas de cosita, ¿eh? o cuando una habitación queda en medio de otras muchas habitaciones y no tiene entonces ventana, ni salida de aire, ni nada se empana. Y cuando tú te llenas de muchos afanes y cuando te llenas de mucha, de, mucha, de mucha ansiedad y cuando te rodeas de muchas cositas que caducan y se pasan, entras en un estado de letargo, entras en, 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 en una condición de estar espeso, entras en lo que se llama una empanada mental y la iglesia no puede estar empanada mentalmente. Tiene que estar fina, tiene que estar esperando. No te enredes, no te líes, no te empanes, hermano. Pablo dice, cuando escribe a los Corintios, esta es otra manera de decirlo, quizá más elegante. Pero digo esto, hermano, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sea como si no la tuvieran. Espero que nadie me malinterprete. Lo que quiere decir es eso. Tu esposa, claro, amarla como Cristo a la iglesia, nada menos. Pero lo que quiere decir es que no vivas finalmente en torno a ella, definitivamente en torno a ella. Ámala como Cristo ama a la iglesia mientras esperas al Señor. No te empanes con tu esposa. No te empanes con tu esposo. El que tiene esposa, como si no la tuviera. Los que lloran, como si no llorasen. ¿Llora? ¿Estás sufriendo? Bueno, pues llora. Pero llora mientras esperas al Señor. No te empanes con tu sufrimiento. Sigo. Los que se alegran, como si no se alegrasen. Los que compran, como si no poseyesen. No te empanes con tu finca y con tu coche. No te empanes con tu móvil, con tu ropa. Me explico. ¿Me explico? No está diciendo que no compres. Está diciendo que no te enredes. Que no te quedes anclado. Que no pivotes en torno a eso. Que no hagas de eso tu mundo. No está diciendo que no te cases. Que no cuides a tu esposa. No está diciendo que no llores. Venga, no llores. No, no está diciendo que no te alegres, no está diciendo que no, que no comercies, no está diciendo que no compres. Está diciendo que no, eso, que no te empanes. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Es decir, hermanos, nosotros no podemos convertir las cosas que se pasan en nuestro último objetivo. Ya sea que estemos casados o que estemos en medio de la aflicción o que estemos en medio de un tiempo de bonanza, un tiempo de gozo y de alegría, sea que tengamos posesiones o que tengamos necesidad, no podemos dejarnos atrapar por esas cosas. No podemos bailar a la música que nos impone esas cosas. Nos debemos dar cuenta del carácter efímero de todas estas cosas y saber que podemos amar, gozar, llorar, comprar, vender, disfrutar mientras esperamos al Señor. Sí, trabajamos, comerciamos, hacemos dinero, compramos, vendemos. Pero no nos entregamos a estas cosas, no nos dejamos seducir por esa loca carrera de tener más cosas y mejores cosas. Combatimos con el pecado que está aquí, los restos del pecado que batallan contra nuestra propia alma. Combatimos y mortificamos el, ese pecado, no sea que nos haga perder el equilibrio y nos impida pensar con cordura y nos haga perder de vista al Señor que viene. Y que viene pronto. Sí, disfrutamos de los regalos que el Señor nos da. Diez mil regalos todos los días para disfrutar. Él nos colma de beneficios el lunes, el martes y todos los días de la semana. Pero no nos entregamos a la búsqueda del placer y el bienestar. Hermanos, cuando la mente de un cristiano está llena de la Liga de Campeones, las intrigas de Puente Viejo, el récord en la PlayStation, los flamenquines en Casa Manolo y los estrenos del viernes. Cuando eso es lo que hay, y mis estudios y mi boda, cuando eso es lo que hay, por supuesto, yo no estoy hablando en contra de estas cosas, espero que me no, me, no me malentendáis, pero cuando la mente está saturada de estas cosas, entonces puedo decir sin equivocarme que tal hermano ha dejado de estar sobrio, ha perdido el equilibrio, se ha empanado, está espeso. Y en su alma ya no hay un espíritu de oración y de santa expectativa del regreso del Señor. Cuando nosotros tenemos puesta nuestra mirada en el camino, mirando para, para ver de un momento a otro aparecer al Señor, entonces podemos ver cómo se marchitan las cosas pasajeras nosotros podemos asistir al ocaso de las cosas caducas. Es decir, podemos ver cómo se marchita el negocio y la salud. Y sin embargo, no, nos, no sentirnos desesperados. Si nosotros perdemos de vista lo que estamos esperando, entonces no podemos asistir al ocaso de esas cosas sin sentirnos que se nos escapa la vida. Pero cuando estamos esperando al Señor, nosotros sabemos que todo nuestro tesoro lo tenemos completamente y legítimamente en Él. Y que cuando Él venga, nada bueno y nada deseable habremos perdido. Nada, nada de lo que hoy en día satisface tu corazón y es bueno y es deseable quedará perdido. Es más, será. La, eh, eh, la plenitud de tus deseos, es decir, el, el, el cumplimiento de todos tus anhelos. ¿Me seguís hasta aquí? Cuando Él venga, nuestra porción será la gloria. La gloria. Hermano, quiero preguntarte, ¿tú vives en esta esperanza? Me pregunto a mí mismo, ¿esto me hace vibrar? ¿Me hace vibrar esto? Ahora quiero, quiero abrir un pequeño paréntesis. Hay algunos que se confunden con este término pronto. La palabra pronto. Y aquí yo vengo pronto. Porque concluyen. Ha pasado dos mil años desde que se dijo esto. Y todavía el Señor no ha venido. Esto de pronto o en breve. ¿Qué querrá decir? Algunos piensan que Juan efectivamente se equivocó. Y estaba pensando en un regreso inminente del Señor. Que definitivamente no tuvo lugar. Pero hermanos. Yo creo que esto no se debe entender así. No es que Juan se equivoque. Es que este pronto, como alguien ha dicho, si bien no es cronológicamente exacto, es correcto y exacto teológicamente. Este término no puede calibrarse con nuestro reloj. En, en la agenda del Señor que se inaugura, los tiempos postreros se inauguran con su venida, con su muerte, con su resurrección. En esa agenda del cielo, su regreso es inminente, es pronto. Cuando nosotros pensamos en nuestra graduación o en nuestra boda o en nuestra jubilación, lo hacemos, lo hacemos mirando el reloj. Pero el reloj no te sirve cuando pensamos en la venida del Señor. El que es enseñado por el Espíritu sabe que su regreso es siempre pronto. En el siglo primero, en el siglo segundo y en el siglo XXI, el que es enseñado por el Espíritu siempre siente la inmediatez de ese gran día. Ahora bien, el Señor viene. Estas palabras son fieles y verdaderas. Pero ¿qué nos toca hacer hoy? En el presente. El Señor viene pronto, viene en breve, pero ¿qué en este ínterin? ¿Qué deben hacer los creyentes Juan en Patmos, los creyentes en Asia Menor, los cordobeses en el siglo XXI? En este, entre tanto, ¿qué se nos pide hacer? Y déjame dar cinco exhortaciones finales para concluir esta serie. Bueno, en realidad voy a hacer cinco más una, porque el tercer punto será, no digo eso para, para no decir seis, que en este libro está un poco... <laughs> digo porque este punto contiene cinco y terminaré con mi, el tercer punto del mensaje haciendo una última invitación. La primera cosa, hermano. El versículo 7 dice, aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿El que qué? El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermano, bienaventurado no es el que sabe las palabras de esta profecía. ¿A qué no dice eso la Biblia? La bendición no se pronuncia sobre el que conoce intelectualmente, teóricamente, las cosas reveladas en este libro. El hombre dichoso no es el que sabe, sino el que guarda. Es decir, el que sabe. Cree y obedece. El que atesora las palabras de este libro. El que las pone en su corazón para que marquen la pauta de su vida entera. Ese es el hombre feliz, la mujer feliz. Bienaventurado el que recibe estas palabras, las lee, las atesora y las obedece. En el versículo 3 del capítulo 1 dice Bienaventurado el que lee y los que oyen en el capítulo 1 las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Así que hay que leer, hay que oír. Pero si nos detenemos allí, tal vez tengamos cierta reputación de saber algo y la gente pueda decir, uy, ¿cuánto sabe? ¿Cómo domina? ¿Cómo es capaz de entender el desarrollo de los acontecimientos futuros? Y eso es todo. Nos quedaremos tal vez con cierto reconocimiento o, solo, o cierta admiración de los hombres pequeños, pero nos quedaremos sin la bendición del Señor. Seremos sabiondos, pero no seremos sabios. Amontonaremos datos, información, pero nunca vamos a experimentar la ventaja. La, la bienaventuranza de parte del cielo. Y hermano, lo que decimos de las palabras de Apocalipsis se puede aplicar a todos los 66 libros de la Escritura. Digo 66, ni uno más, ni uno menos. ¿Cuenta? Si tu Biblia tiene más, te han dado gato por liebre. La Biblia es un libro. Si tu Biblia tiene menos, también. 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es un libro para ser leído y estudiado, pero es leído y estudiado para ser creído y obedecido. ¿Cómo te acercas a la Biblia? ¿Eres un curioso? ¿O eres un adorador? ¿Te acercas para ver qué pone? O te acercas diciendo, habla Señor, que tu siervo oye. Te acercas solamente para hacer pesquisas y satisfacer tus deseos de conocimiento. Te acercas a la Biblia para granjearte una fama de, un, de una persona que domina, que puedes eh, trabarte con otros en conversaciones profundas, teológicas. ¿Cómo me acerco yo a la Biblia? ¿Me acerco para preparar un sermón? ¿Para cumplir mi obligación una semana más? ¿O me acerco poniéndome a la orden del Señor? Porque la bienaventuranza no es para el que sabe, para el que hace pesquisas y averiguaciones, sino para el que se acerca para saber, para hacer averiguaciones de modo que pueda ajustar toda su vida. Puede invertir toda su fuerza para cumplir las cosas en ella escritas. Amén. Y una cosa más en cuanto a esto. Dice, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá las plagas escritas en este libro sobre su cabeza. Hemos leído de muchas plagas, hemos leído, de, hemos escuchado de muchos juicios a lo largo de estos 19 mensajes. El Señor dice: Si alguno se atreve, si alguno tiene la arrogancia de añadir a mis palabras, si alguno tiene la arrogancia de restar, de quitar a mis palabras, yo derramaré mis juicios sobre esa persona. Versículos 18 y 19, los hemos leído. Por una parte, Dios va a castigar a los arrogantes que cercenan su palabra. Le quitan cosas para adaptarla a la moda del presente siglo. La endulzan para hacerla potable para el paladar del siglo XXI. Hay cosas que para un español del siglo XXI no son potables en, este, en esta escritura. Y entonces hay algunos que recortan, no, esto no es palabra de Dios, hay que entenderlo, hay que no, esto fue para otra cultura, hay de aquello. Porque el Señor no los tendrá por inocentes. Algunos están descartando porciones enteras de la revelación bíblica porque ofrende, ofenden al hombre ilustrado del día de hoy. Dios lo castigará. Pero es más, Dios castigará también a aquellos que diciendo que toda la escritura es palabra de Dios, por temor al hombre, esconden algunas cosas y nunca las mencionan. Y eso resulta en una caricatura, no en la palabra de Dios, sino en un monstruo. Una caricatura, porque visten a Cristo a la moda, intentan manipularlo, intentan domesticarlo. Hermanos, el libro de Dios y el Dios del libro no se dejan domesticar. Él es Él, tal cual. ¿Te gusta? Vale. ¿No te gusta? Vale. Pero Él no se adapta a ti. Eres tú el que tienes que venir a Él. Por otra parte, el Señor va a avergonzar a los que hacen adiciones al libro sagrado. Poniendo sus palabras y sus ideas a la altura de las palabras y de las ideas y de los caminos del Señor. ¡Qué arrogancia! Poniendo la tradición a la altura de la revelación, como hace la Iglesia Católica. Dios no puede tener eso por inocente. Todo mi respeto, pero eso es una blasfemia. O como hacen los adventistas del séptimo día dándole a elena g white la categoría de un profeta autorizado y, y, y interpretando la escritura a la luz de sus escritos proféticos que yo sepa dios no le ha dado ninguna autoridad de ese tipo a ninguna persona dios, el señor jesús comisionó a los apóstoles y aparte de ellos nadie más todos los demás Debemos ser juzgados a la luz de la doctrina de los apóstoles. Israel, tú, Elena G. White, el Papa Francisco, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba y toda criatura. Y el que no diga así es que no le ha amanecido. En la doctrina de los apóstoles, ese es el cetro por el que el Señor Jesús gobierna su Iglesia. Las escrituras sagradas, Antiguo y Nuevo Testamento. Los escritos de los profetas y de los apóstoles. Así que hermanos, esta es la primera exhortación. El Señor está pronto. ¿Tú estás leyendo el libro? ¿Tú lo estás leyendo de tal manera con un corazón de par en par para guardarlo y obedecerlo? ¿Tú estás abrazando toda la revelación? El que está diciendo yo creo a mi manera, el que dice yo creo a mi manera, hay personas, muchas personas que dicen eso. Yo creo a mi manera. ¿Saben lo que eso significa? Con todos mis respetos, eso significa yo hago lo que me da la gana. El que crea a su manera está afirmando que él hace lo que le parece bien. Esto sí, esto no, esto sí pero así. Esto de esta manera. Tú te estás acomodando tus cosas. Pero cuando estés en la presencia de Dios, se te van a caer los palos del... ¿Cómo se dice? No, tú no puedes decirle al Señor, Señor, tú hablaste, pero yo creo a mi manera. Porque el Señor te dirá, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo hablé no para que tú hicieras las cosas a tu manera, sino a mi manera. Tú eres la criatura y yo soy el creador. Yo soy el Señor. Y cuando el Señor habla, se acabó la discusión. Tu manera y la mía pesan menos que el polvo en una balanza. Aquí lo que cuenta es la voluntad revelada de Dios. Amigo y hermano, ¿tú estás leyendo el libro para conocerlo? ¿Tú estás doblando tu corazón, doblegándolo a la palabra del Señor? Hay un peligro enorme en amontonar estudios bíblicos. Hay un peligro enorme en seguir leyendo libros. Y seguir eh, aprendiendo doctrina y teología, sencillamente para engordar el conocimiento intelectual que uno tiene. Hermanos, eso no debe ser así. El Señor viene pronto. Bienaventurados los que atesoran, creen y guardan las palabras de este libro. Y no solo Apocalipsis, sino todo el libro de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sométete a Dios, sométete a Dios, sométete a Dios, resiste al diablo, sométete a Dios, sométete, ponte bajo la voz del Señor, ponte bajo la voz del Señor. Pídele hoy al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, concédeme ansia de conocer tu verdad. ¿Puede hacer esa oración conmigo? Señor, dame ansia de conocer la verdad de conocerla en mi mente, intelectualmente. Quiero conocer la verdad. Pero pídele también que Dios te dé un amor por ella, afectos por ella, que se te encienda el corazón por ella. Señor, perdóname por la apatía. Dame amor por tu verdad. Y pídele, Señor, dame un limpio deseo de obedecerla en cada uno de sus puntos, sin poner y sin quitar. Y dame, Señor, una fe grande para que cuando la verdad tuya venga mi corazón diga sí amén así es punto y final dame una fe porque porque flaqueo porque dudo señor ayuda a mi incredulidad Dame pasión por conocer, dame un afecto grande para, para abrazar la palabra, dame valor, dame coraje, dame celo para obedecerla y dame una fe robusta para decir, sí, amén, tú eres fiel Señor y voy a caminar sobre esta palabra. Hermano o hermana, que seas como el viejo Abraham, que contra todo pronóstico creyó, contra todo pronóstico se mantuvo a la espera. Se mantuvo la espera el viejo con 100 años, se mantuvo la espera. Cuando lo, lo que cabía esperar era la muerte, él esperaba un hijo. ¿Cómo es esto? Un hombre de 100 años esperando un hijo, se mantuvo la espera contra todo pronóstico, esperó contra esperanza, contra lo que era previsible, esperó y se mantuvo allí. ¿Por qué? Porque dice Pablo cuando escribe a los romanos, él sabía que el que le había... Hecho la promesa, era poderoso, era fiel. Abraham sabía que Dios había hablado y si Dios ha hablado, se acabó. Cuando Dios empeña su palabra, la cosa está hecha. Es tan cierto como si lo tuviera, como si lo tuviera en tus manos. Cuando Dios llama a las cosas que no son, entonces las cosas que no son son. Vienen a ser, existen, existen. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Dios no mienta, no miente, Dios no bromea, Dios no se fatiga, Dios no se queda en la intentona, no se queda en la mitad del camino, Él es fuerte y Él es fiel. Así que, si Dios lo ha dicho, hermano, vive tu semana diciendo todos los días, amén. Así es, Señor Jesús. Segunda exhortación. Dice el versículo 10, versículo 11 del texto que hemos leído: Y me dijo, ¿lo tienes? No selles las palabras de esta profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hermanos, cuando alguien sellaba un pergamino, de alguna manera se estaba asegurando de que el contenido de ese libro, el contenido de ese pergamino, no sería manifestado o por lo menos se mantendría oculto hasta el momento oportuno. Nosotros en el capítulo 5, en uno de los mensajes de esta serie, vimos que el que estaba sentado en el trono, Dios, tenía en su mano derecha un libro un pergamino escrito por dentro y por fuera, pero estaba sellado con siete sellos. Y Juan lloraba, y lloraba yo mucho porque porque el libro está sellado. Ese es el libro de los propósitos de Dios, de los decretos eternos de Dios, del plan de Dios. Allí está todo escrito, todo lo que tiene que acontecer para que todo se cumpla, pero lloraba yo mucho porque no había nadie que lo pudiera leer porque el libro estaba cerrado. Estaba sellado. Así que a menos que venga uno y desate los siete sellos, no vamos nunca a conocer el contenido. Y por lo tanto el contenido nunca se va a ejecutar. Esa es la idea en el capítulo 5. Hasta que el anciano le dice: No llore, no llore. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y él es digno para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi un corderito como inmolado. ¿Recordáis? Pero. Juan termina de poner por escrito la revelación que Dios le ha dado a través del ángel y el ángel le dice no selle el libro. Cuando Daniel, el profeta Daniel, recibió la revelación acerca de las cosas futuras en, en el último tiempo, el ángel le dijo, sella el libro, porque estas cosas son para el tiempo del fin. Pero ahora Juan escribe, y no sé si él va, se apresura para cerrar el libro. No, 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 el libro abierto. No sella el libro, el libro abierto. Aquí tenemos la segunda exhortación. El apóstol tiene que entregar esta revelación a sus hermanos en Asia Menor. Y ellos, a su vez, la van a tener que entregar a otros. Y van a tener que comunicar el mensaje a sus hijos y a sus familiares. Van a tener que transmitir la verdad que Dios ha entregado. ¿Por qué? Porque esto es para ahora, esto es para aquí, esto es para ti y para ahora, esto es para él y para allá. Este es un mensaje que debe ser no cerrado, sino al contrario, ¿qué debe ser? Debe ser proclamado, debe ser manifestado, debe ser puesto delante de la cara de todos, debe ser comunicado. No cierre, no cierre, no selle, al contrario, comunica, manifiesta, dalo a conocer. Es para allá, es para aquí, es para Él, es para Él, es para ti, no selle, es para todos. La segunda exhortación, mientras viene el Señor, primera obedece la palabra, segunda proclama la palabra, dala a conocer, busca oportunidades para dar testimonio de la verdad, toma el libro de Dios. Toma la revelación de Dios y no la cierre, no la oculte, no la esconda, comunícala. ¿Quién necesita un mayor celo para dar a conocer la verdad de Dios? Tres o cuatro. Alguien es consciente, sabéis que no tiendo a hacer mucho esto, pero... ¿Alguien es consciente de verdad de que necesita un mayor celo para comunicar, para manifestar, para transmitir la verdad de Dios? Empezando por casa, por tus hijos, siguiendo por la gente que te rodea. ¿Lo podrías pedir al Señor? Señor, mientras tú vienes en este ínterin, te solicito que me llene de un celo más grande para que yo no oculte el mensaje, para que no lo calle. Señor, tampoco quiero ser un, un fanático, tampoco quiero ser un pedante. No, no, no quiero. Pero sí quiero ser alguien. Si sí quiero hacer a alguien incluso inoportuno en el sentido bíblico de la palabra, si sí quiero manifestar como, como el apóstol Pablo, nosotros manifestamos a todos esta palabra, este evangelio, a Cristo a quien manifestamos, dice, a quien proclamamos. Puedes pedirle quién necesita sabiduría. Aquí te, tenemos diferentes personalidades. Estamos en diferentes contextos, no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos nos sentimos... Hay, hay, hay cosas que nosotros realmente no, no nos vamos a ver nunca. Eh, quizá en lo alto de la caja roja, no lo sé, a lo mejor sí. Pero le puedes pedir al Señor sabiduría. A lo mejor es haciendo un blog, comunicando con tu amigo, a lo mejor es organizándote la cosa de otra manera pero que finalmente te abra puerta para manifestar la verdad de Dios desde casa, primero en casa y luego a, a tu alrededor. ¿Alguno está de acuerdo conmigo? El Señor viene, obedece la palabra. El Señor viene, proclama la palabra. Pero eso sí, que sepa que en la proclamación de la palabra, la diferencia entre lo justo y lo injusto se seguirá siendo cada vez más grande. Porque la palabra del Señor divide. La, la palabra del Señor parte la familia. Por supuesto, sana la familia en muchos casos. Pero también divide. Hay gente que rechaza y hay gente que recibe. Por eso el Señor dijo, yo he venido a traer, no paz, he venido a traer espada. Porque los enemigos del hombre serán los de su propia casa. La madre entregará a la hija. El hijo entregará al padre. ¿Por qué? ¿Lo has visto ahí? Los injustos sigan siendo injustos todavía. Los justos sigan siendo justos todavía. El que hace pecado siga siendo pecado todavía. El que se santifica, santifíquese todavía. De alguna manera, esta, esta es una forma de hacernos entender que en esa proclamación de la palabra, no todos se van, van a decir sí y van a abrazar la palabra, sino que hay algunos que van a responder. Y hay algunos que se van a endurecer. Y por causa de su dureza, Dios los va a entregar. Dios los va a entregar a la dureza de sus corazones. El que practica pecado, siga practicando pecado. Y llegará un momento en que eso será tal cual. Esto, por, espero que nadie entienda en estas palabras que el Señor está animando el pecado de alguno porque jamás eso ocurre en las escrituras. Dios siempre llama al arrepentimiento, siempre llama a la salvación, pero hay momentos donde el Señor en su juicio los entregó. Y eso será así para siempre cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor esta palabra se cumplirá cabalmente. El justo seguirá siendo justo por los siglos de los siglos. El que anda en santidad seguirá andando en el camino de la santidad por los siglos de los siglos. Y el que es injusto seguirá siendo injusto y seguirá descendiendo esa cuesta abajo sin fin por los siglos de los siglos, por siempre, jamás. La tercera, y vamos a acelerar un poco, lava tus ropas. Versículo 14: Bienaventurados los que lavan su ropa. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hermanos, dijimos la semana pasada que la novia no mancha su vestido cuando está el novio a la puerta. La novia no mancha su vestido cuando está esperando el regreso del novio. Juan nos dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza, primera de Juan, capítulo 3. Ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando Él venga, vamos a ser transformados y le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? Verle, ser transformado a su imagen, verle cara a cara. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. Oh, hermanos, cuando estamos expectantes de que el Señor aparezca y que entonces se cumplan todos nuestros anhelos, estamos pendientes de nuestro vestido. No nos relajamos, no nos exponemos a ser salpicados por el fango del mundo. Vamos con mucho cuidado porque no hay, no, hay, no hay tiempo. Está a las puertas el Señor. Estoy esperando el desenlace. Estoy esperando en el momento. El momento en que Él de repente esté delante de mí y yo delante de Él. Y ese será el bien supremo, el anhelo de mi corazón. Entonces yo me purifico a mí mismo. Y si veo una pequeña arruga, entonces la acomodo para que... La plancho de alguna manera, y si veo una manchita, me apresuro y, y de manera diligente la quito para aparecer completamente digno cuando Él esté delante de mí. Pero nosotros esperamos, dice Pedro en su segunda epístola, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligente con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Irreprensibles. Pablo cuando escribe a, a los Corintios, segunda carta de Corintios, a los Corintios capítulo 6, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, escucha esto. Puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesa? ¿Qué promesa? ¿Estás conmigo? El Señor nos ha dicho, yo seré a vosotros por padre. Yo recibiré. Vosotros seréis mis hijos. Esas son las promesas, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores y escarnecedores y criticones se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmo 26, el salmista dice, no me he sentado con los hipócritas. Lo siento mucho, no me he sentado con los hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré en derredor de tu altar. Oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracia y para contar todas tus maravillas. Señor, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. Allí sí, allí es donde quiero estar. Allí quiero entrar y no salir. La morada de tu gloria, tu habitación, Señor. No me voy a sentar con, con esta gente. No puedo estar con ellos. No puedo reírme de sus chistes. No puedo caminar a su ritmo. No. No voy a ir por ese camino, ¿por qué? Porque yo quiero la morada, porque yo quiero participar de tus cosas, porque yo quiero habitar en tu presencia. Bienaventurados los, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabes por qué los cristianos no ven pornografía? Porque quieren ver a Dios quieren ver a dios el cristiano es alguien que quiere ver a dios yo quiero ver a dios quiero verle quiero verle con estos ojos con estos quiero ver a dios con mis ojos por eso quiero hacer la batalla contra, contra toda pasión que en mi corazón me quiera arrastrar a la pornografía o, a, o hacia cualquier inmundicia y cuando sientas la tentación, he dicho que los cristianos no ven pornografía. Aunque los cristianos caen en eso. Pero yo te digo: si tú estás viendo, si tú estás participando de cosas que empañan tu mirada, quiero que te levantes en este día y puedas decir: Yo tengo otra cosa que ver. Yo tengo otra cosa que ver. Mi herencia es ver a Dios. Ver a Dios es mi herencia. Estos ojos no son para ver cosas sucias. Con estos ojos, con mis ojos, como dijo Job, yo he de ver al Señor. ¿Tú tienes cuentas pendientes? ¿Estás andando de manera irreprensible? ¿Hay lamparones en tu traje? ¿Te está pidiendo el Espíritu Amable de Dios? Que salgas, que salgas de ahí, salid de ahí, pueblo mío. Hermano, yo salgo y me separo de las cosas cuando entiendo que Dios me ha dado una herencia mejor. Y cuando entiendo cuál es mi herencia, entonces yo puedo decir, me quedo con lo que me ofrece, el Señor, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Así que te digo: si estás flirteando con alguien que no es de Dios, déjalo, déjalo. Dios te dará un marido piadoso. Y si no te lo da, Él será más dulce para ti que diez mil maridos. Deja a esa chica que no adora. A aquel a quien tú le llamas Señor. Hermano, deja a esa gente, abandona la amistad de los malos. Yo no te digo que no estés con ellos para bendecirles y servirles en el nombre de Cristo. No estoy diciendo eso. Jesús comió con ellos. Gracias a Dios. Pero tú sabes lo que te estoy diciendo. Creo que está bastante claro, no necesito tomar tiempo para explicar eso. Tú sal de ahí y Dios sabrá darte amigo. Amigos de entre los santos. Y si no, pues sabrá alegrar tu soledad con la luz de su presencia. Y en la hermosura de la santidad tu alma será diez mil veces más feliz que si tuvieras la compañía de todas las personas del mundo. Hermano, apaga ese programa. Tira a la basura esa ropa si es necesario. Rompe en mil pedazos ese CD. Dios no te permite que vagues como un paria. Dios no te va a permitir que te quedes sin nada. Cuando tú tires la ropa y tires el CD y apagues ese programa, no te vas a quedar en el limbo, hermano. Dios te va a sentar en su mesa, te va a sentar en su regazo y te va a hacer que comprenda el versículo que dice, "Hay delicias a su diestra para siempre." Y lo vas a experimentar como nunca antes y lo voy a experimentar como nunca antes. Él te va a enseñar qué significa que él es tu padre y tu Dios y tú su hijo querido. Y verás su rostro y sentirás la potencia de su mano cubriéndote y haciéndote sombra. Y vas a saber que de, so, de sobra que nada has perdido. Nada, nada has perdido. Lo único que hiciste es echar fuera los yugos y los diques que impedían que, le, que el espíritu fluyese dentro de ti como un río imparable. Deja la trampa y la mentira y deja la lisonja y el chisme. Apártate de esa, de esa basura y Él va a extender su tabernáculo sobre ti. Abandona la búsqueda del, del, del aplauso de los demás y de una imagen de autograndeza y los aplausos del mundo. Abandona esa, esa, esa búsqueda loca. Que otros te miren y te mimen y te llamen y te cuiden y te abandona eso. Corre al Señor. Y Él te va a hacer andar con el rostro erguido y te sentará con Cristo en el trono. Hermanos, la persona que no se está limpiando de contaminación no posee fe verdadera. Lo repito, la persona que no está limpiándose de contaminación no posee fe verdadera. Puede ser evangélico, pero no es un cristiano. Su conducta pone de manifiesto que en lo profundo, en sus entrañas, no ha creído a Dios. Sí, sí, yo creo, si tú puedes decir lo que tú quieras, pero si tú no estás limpiándote de contaminación, si tú estás a gusto revolcándote en esas cosas, tú no estás creyendo verdaderamente al Señor. Si tú no estás abrazando esas promesas, si esas cosas te suenan como algo sin mucho peso, realmente no hay una fe verdadera en tu corazón. Cuarta, bien, cuarta exhortación. Hemos leído cuando Juan recibe esta profecía, tan impresionado estaba que se tiró a los pies del ángel a adorar y empezó a rendirle pleitesía al ángel. ¿Y qué dijo el ángel? ¿Qué hace? ¿Qué hace, loco? Ya se lo ha dicho en otra ocasión, porque es la segunda vez que Juan se tira a los pies del ángel. La otra vez ni siquiera la mencionamos, pero esta es la segunda vez que, que, que se tira a los pies del ángel. Y el ángel le dice: No, 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 no. ¿Qué hace? Yo soy consiervo tuyo. Aquí hay dos categorías de seres: están las criaturas y está el creador. Yo soy criatura y tú, criatura. La criatura no puede adorar a la criatura. Adora a Dios. El Señor viene, hermano. Obedece su palabra. El Señor viene, proclama su palabra. El Señor viene, lava tu ropa, santifícate, anda en santidad. El Señor viene, adora a Dios, adórale. Fíjate, este ángel actuó muy al contrario que Satanás. Satanás también es un ángel. Sin embargo, él le propuso al mismo Hijo de Dios que le rindiera pleitesía y le diera un culto. Pero este ángel le dice: No, 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 aquí hay solamente uno digno de adoración. Uno, uno. Solo uno que es el manantial de las delicias. Solo uno que es el grande. Solo uno que es el protagonista. Uno es el que es la fuente de todo bien. Uno que es digno de tus aplausos, de que dobles la rodilla, de que le tires piropos. Uno que es digno de que tú digas: Señor, mi vida va por ti. Solo uno. Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Y hermanos, yo te digo pues sencillamente lo que dice el ángel, adora a Dios, no le des tus amores a otras cosas, no mires de reojo a muchas cosas, guárdate de los ídolos, hijitos, guardaos de los ídolos, no busques satisfacer tus anhelos, no busques tu identidad, no busques tu placer en otras cosas, adora a Dios, adora a Dios. Él es digno de la gloria, la alabanza, el aplauso. Él es digno de tu canción. Él es digno de tu admiración. Él es el que debe dejarte con la boca abierta. Él es el que debe mar hacerte, marcarte unos pasos en el pasillo cuando nadie te ve. Él es el que tiene que hacerte gritar de alegría y reír. Él es, Él es. Adora a Dios. Adora a Dios. No le regales tus tu tu afectos más profundos a otras cosas. No le des tus amores a otras cosas. Que de Él sea tu culto. Que para Él sea tu ovación. Que Él sea el motivo de tu risa. Adora a Dios. Que tu mejor momento, hermano. Tu mejor momento. Tu mejor momento te lo pase doblando la rodilla y tirando besos al cielo. Tú estás adorando al Señor. Le rindes culto al Señor. Solamente le das gracias por la comida. Solamente le dices: Ay, 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 Señor, ayúdame. Justo cuando viene el accidente. Cuando estás en apuros o estás viviendo rindiendo culto al Señor, hermano, esta es la cuarta exhortación. El Señor viene. Aparta, aparta momentos en tus días. Llena tu, tu día, pero un consejo, aparta un momento concreto de tu día donde tú diga, "Ahora, ahora no voy a interceder." No voy a pedir por nadie, no voy a pedir por los pobres, no voy a pedir por, lo, por, por mi familia, no voy a pedir por mi enfermedad. Ahora me voy a recrear en Dios, ahora le voy a celebrar, ahora sencillamente me voy a dar un paseo de aquí a la esquina con mi Dios, pensando en Él y gozándome en que Él es lo que es. Dale culto a Dios. Te lo dice el ángel. Te lo dice Dios por medio del ángel. Te lo dice este predicador pequeño. Dale culto a Dios. Dale culto a Dios. El Señor viene en este ínterin. Obedece su palabra. ¿Qué más? Proclama su palabra. ¿Qué más? Límpiate de toda inmundicia. Anda en santidad. Y adora a Dios. Dale culto al Señor. Dale culto al Señor. Y por último. El mundo se excita con el vino, se excita con el fútbol, se excita con el oro y la plata. Pero ¿sabes quién excita nuestro ánimo? El Espíritu Santo. Nosotros no nos embriagamos con vino, en lo cual hay disolución. A nosotros no nos entona la cerveza. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, se lleno del Espíritu Santo. Él es el que nos pone a tono. Él es el que nos, es que nos hace venirnos arriba. Ni el vino, ni el oro, ni la excitación del fútbol, ni la recreación, ni nada de eso. Es el Espíritu el que nos motiva. Él es el Espíritu el que nos pone las pilas. Es el Espíritu el que nos hace hervir por dentro. Y cuando Él nos controla, no hay disolución. Cuando Él nos controla... Cuando Él está tomando dominio, cuando Él nos llena, ¿sabes lo que hay? Un clamor lleno de ansias. Un clamor lleno de ansias. ¿Cuál? Ven, Señor Jesús. Es el clamor del Espíritu. Es el clamor de la esposa. De hecho, la esposa clama. ¿Por qué clama la esposa? Porque el Espíritu le pone ese clamor. Es el Espíritu de Cristo cuyo ministerio gozoso es dar testimonio de Cristo y, e impartir lo de Cristo a la esposa de Cristo. Y de repente el Espíritu que clama, ven, inspira un clamor en la esposa que responde y clama, ven. Y estamos ante el título del mensaje, el clamor. De dos enamorados, toma nota, Antonia. <laughs> El clamor de dos enamorados o de los enamorados, como más te guste. El espíritu y la esposa gritan, claman: Ven, ven, Señor Jesús. El mundo grita: Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero nosotros miramos al cielo y decimos: Regresa. El mundo dice: Carpe diem. Pero nosotros decimos: Apresúrate, oh amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Así termina el cantar de los cantares: Apresúrate, amado mío, y sé como el corzo o el cervatillo sobre las montañas de los aromas. Vente, vente ya, corre, corre. Apresúrate, amado mío, sé como un corzo, sé como un cervatillo saltando y brincando sobre los montes. Completa tu obra, Señor. Llévala a término. Y llévanos a la casa del Padre. Y escóndenos para siempre en tu abrazo. ¿Tú quieres que venga Cristo? Él más. Más. Porque tú sabes de dónde sacas tu fuego. ¿Sabes por qué puedes decir ven? ¿En ¿De dónde enciendes tú tu llama? ¿A qué candela vas? Al fuego que hay en el corazón del Señor. Allí el Espíritu Santo toma esas brasas y te las mete dentro. Por eso tú puedes clamar, ven. Piénsalo de esta manera. Tú quieres que venga Cristo y Él complete su obra. Él lo está deseando un millón de veces más que tú, más que yo. Él lo quiere más ampliamente, Él lo quiere con más intensidad. Tú dices, ven. Y Él dice, ¿cuáles son las últimas palabras de Jesús en la Biblia? Sí, los que tienen la Biblia en letra roja, que ya he dicho que eso no... <laughs> ¿Cuáles son las últimas palabras? Vengo en breve, ya está, vengo en breve. Tú has dicho, ven Señor Jesús, y él dice, vengo en breve, mira la danza entre esos enamorados, ven, voy, ven, ya voy, ya vengo en breve, vengo en breve. Ese es el clamor de los enamorados. Y quiero terminar, pero no puedo bajarme de este lugar y terminar esta serie sin decir una cosa más, y esta es la última invitación. Tal vez tú dices, buf, suena bien, pero no veo en mi corazón, ya quisiera yo, yo, yo necesitaría entrar en una dinámica así. Yo necesitaría entrar en, en algo así quiero eso quiero sentir eso quiero sentir el amor de Dios quiero, quiero a mí me encantaría realmente poder tener esta expectativa esta esperanza pero veo mis días y se me hace de noche eh, no tengo esperanza no tengo aliciente estoy desanimado pero yo quisiera yo quisiera yo te digo las palabras que acabamos de leer Juan dice yo digo ven pero el que lee diga ven también pero luego introduce algo que es con lo que yo quiero terminar. Y el que tiene sed, ¿hay alguien aquí con sed? Pero no sed de agua. ¿Hay alguien aquí con sed de plenitud, de dicha? ¿Hay alguien que diga, yo soy un tiro al aire? Esto no debe ser la vida. Yo necesito algo más. Yo me da la sensación de que estoy hecho para algo más, ansío algo más permanente, algo más glorioso. ¿Sabes por qué lo ansías? Porque existe. Tenemos sed porque hay agua. Y tú tienes hambre de eternidad y de gloria, de honra y de inmortalidad, porque todas esas cosas existen y son para nosotros. Y el Señor dice: Ven y bebe, bebe del agua de la vida. Ven, acércate y bebe. Bebe gratis, gratuitamente, dice, gratuitamente. Ahora, eso sí, gratis para ti. Para él no. El hecho de que tú puedas beber el agua de la vida, que no es otra cosa que el Espíritu de Dios. ¿Sabes? El agua de la vida, ¿sabes lo que es finalmente? Dios en ti. Lo voy a decir, se dice tan rápido, ¿verdad? Es Dios en ti. Por el Espíritu. Cristo en ti. Eso es cristianismo y nada menos. Eso es cristianismo y nada menos. Que nadie se confunda. Que nadie se confunda. Cristo en ti. Nada menos es cristianismo. Si Dios no está en ti por el Espíritu de Dios, impulsando una nueva manera de vivir, haciendo todas las cosas nuevas en tu vida. Eso es religión, pero no es cristianismo verdadero. No es la vida de piedad. Pero esta es la gloria, esta es la esperanza de gloria, Cristo en vosotros. Dios en nosotros, por el Espíritu Santo. Y eso es posible, eso es gratis. ¿A dónde tienes que ir? ¿Cómo tienes que pagar? ¿Cuántos Padres Nuestros? ¿Cuántas ofrendas tienes que dar? ¿Cuántas veces tienes que venir al culto? ¿Cuán bueno tienes que ser? ¿Cuántos mandamientos hay que cumplir? Es gratis. Es gratis a los sedientos, a los que se sienten como un tiro al aire, a los que se sienten que no están dando en el blanco, a los que se sienten que su vida debería ser algo más, a los que se sienten que su vida es un vacío, un agujero negro que todo se lo traga. En el nombre del Señor, con la autoridad que me da la palabra de Dios, te digo, hoy oh, hay agua para ti y es gratis. No tienes que hacer el pino con las orejas. No tienes que hacer promesas, ya sabes que no las vas a cumplir, tú y yo lo sabemos. Es gratis. Pero es gratis para ti porque no fue gratis para él. Él pagó el precio y en la cruz del Calvario, como dije la semana pasada, él dijo, tengo sed. Y la garganta se le secó. Y su cuerpo convulsionaba de dolor, no fue gratis para él pero él pasó sed sobre la cruz del calvario para que tú tengas agua, para que tú experimentes satisfacción día tras día por siempre jamás. qué amor, qué bondad, qué generosidad. señor, ayúdame a entenderla mejor. no me, no me permita hablar de estas cosas con un corazón a diez mil kilómetros de distancia qué amor, qué pasión, qué compromiso y hoy te invita a beber te invita a que tú te arrepientas de tus pecados de haber vivido de una manera independiente de haber hecho las cosas a tu manera de haber creído a tu forma eso es un pecado atroz eso es una traición con un beso eso es una puñalada al señor arrepiéntete. Arrepiéntete y cree en el Cordero de Dios que ha muerto por tus pecados. Ha soportado el castigo que tú merecías y hoy te dice: Si tú te arrepientes, si tú crees, si tú pones todo tu mundo en mis manos, yo te voy a dar agua para tu sed y nunca más tendrás sed. ¿Por qué? Porque yo te colocaré un manantial dentro de ti. Dentro de ti voy a colocarte un manantial que esté brotando agua siempre y siempre y siempre y siempre. ¿Quién es ese manantial? Yo. Cristo. Yo vendré a ti. Mi Padre y yo haremos morada contigo. El Dios trino, por el Espíritu, vivificando constantemente al creyente. Así que arrepiéntete y cree. Gracias Señor por tu palabra. Señor, queremos descalzarnos en esta tierra sagrada. No queremos Señor oír estas palabras con liviandad. He hecho lo que he podido para explicar, pero lo que he podido es muy poco, Señor. Pero por favor, ayúdanos a entender la gracia desplegada. Ayúdanos, Señor, a sentir el peso de la invitación. Ayúdanos, Señor, a vernos al borde de la eternidad, Señor. Y que nadie que ha entrado en este salón salga sin haber entendido y haber recibido y haber respondido a tu invitación. En el nombre de Jesús. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús.